No, bueno, aquí estamos está, los cuatro. Ponte más acá, Moru, que tú igual no sales. Ponte más acá, Raúl. Eso no, mira, que viene... eso no lo estará viendo. El Santarín. Bueno, aquí tenéis a los cuatro jinetes del apocalipsis. Mira, acaba de llegar el panadero. A ver si cogemos una trucha entre los cuatro, ¿eh? O entre los tres. Sí, porque si Raúl... suerte. Yo con grabar a Raúl una liebre hoy, para el canal, perfecto. ¿Ya has visto dos conejos? Diego, no te engongas. Conejos ya has visto, díselo tú. Y liebres. Ahora que sabes que te están grabando así... como una cosa tonta. Está como para ir al canal de caza y pesca, al plato. Vale, aquí estamos preparándonos para ir a setas. Ahí lo tenéis. El que tiene ganas las demuestra. Los demás nada. ¿Damos la montada bien? Bueno, pues habéis ido a truchas al pantano este. ¿Pantano? Di algo, a la cámara. Pantano del Ebro. Si no nos está escuchando la cámara. ¿Algún tienes que emocionarle, no, no tienes llega, que emocionarle. ¿Algún Lucio Perca cogemos? Sí. A Lucio... ¿Tú cómo lo ves? Álvaro Lucio, Raúl, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muy mal. ¿Lo ves mal? Yo lo veo jodido. ¿Y la moto cómo está? Más que nada, voy a arrimar a ver si habéis salido, ¿eh? Vosotros lo, aquí lo único, sí. lo único que hacéis es comer bueno, bocadillos. Bueno, vamos a ver si nos cambiamos. Venga. No, no, que madrugabas... Poníamos el sitio ahí. Era religión. Los cuatro amigos en el pozo. Pues no nos quitaban nadie el sitio. Y siempre... nos íbamos a pescar a tiento, a cucharilla, pero dos en el pozo. Tirados para arriba, venía. Bueno, nosotros hemos tirado para abajo, vamos nosotros para arriba, pero los dos nos quedamos en el pozo para que no nos quitasen el pozo. Claro. Joder, y el día de antes ir a por las lombrices, ir a buscar lombrices, venga, que mañana vamos a ir a pescar. Y a cebar las aguas antes de cebar, un mes antes. Nos cogía en el parque mío. ¿Y eso que ¿en estaba, qué parque? Y eso que estaba prohibido. En el jardín de casa. Echaban cali mucho el fin de semana y el domingo las trincaba. ¿Pero cómo que echabas cali mucho? Por la noche. ¿Pero cómo que echabas cali mucho? No entiendo. No, joder, que había un bar abajo. ¡Ah! Y echaban ahí los cachis de cali mucho y se ponía eso, vamos. ¿A tope de lombrices? ¡Ay, Dios! Las cogías así, tú. Las explicaban de cojones. Las cogías borrachas. Ya te digo. Esas sí que se movían bien. No hacía falta echarlas ni café. Esas sí que se movían bien en el anzuelo. ¿Eh? ¿Y cuántas veces sin dormir? Y con... una vez me quedé dormido ahí tú con la caña y me despertó un paisano a las ropas. ¿Y con tu padre, eh? Bueno, con mi padre unas la... heladas, un frío de la hostia. Hacíamos fogata al lado del río, tío, y todas esas cosas. Para calentarte. Joder. Del frío que hacía, unas ¿eh? Unas heladas tú ahí. Eso era afición. A las 5 de la mañana. Castañas congeladas. Joder. Joder. Oh, exagerado. Y tú, José, de esas no has hecho, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú de esas no has hecho, o sí? De ir así, a las anillas. Pero ¿y de no dormir el día de antes porque se abre la veda y dices a las 6 de la mañana voy a estar en esta postura tirando la cucharilla, que no se movía? Te metías tarde a la cama. Que solo salía vaho del río, ¿eh? Las cañas preparadas, los carretes engrasados. Todos los días, eso me pasaba todos los días. Solo salía vaho del río, tú ahí lanzando la cucharilla, que ni lanzabas del hielo, decías, me cago en 10. No picaba nada, hasta las 3 de la tarde, con suerte. Pero la ilusión que llevabas, preparabas una fogata como dice Raúl, echábamos allí las chuletillas o lo que fuese. La fogata no faltaba. Era otro tipo de pesca, ¿eh? Cuéntale mejor aquella de cuando fuiste a la presa del Alba con tu padre. Joder. Cuando te marchaste y volviste. Joder, esa... Dile. Dile la que te lió. No sé si llevábamos 4 truchas o así, o menos. Me cago en 10. Y mi padre ahí, me cago en 10. Sí, cuenta, cuando se quedó allí él solo con las cañas. Dice, va, vete a buscar a tu madre, que así se lo pasa bien. Pues llevamos 4 cada uno o así, quedaban otras 4. Dice, parece que ahora pican un poco, se anima la cosa. Vete a buscar a tu madre. Vete a buscar a tu madre para que se divierta y para que nos vea sacar como las truchas. Va, voy para allí, pues digo, en 50 minutos estoy allí. Buah, ya todo fuego por la carretera. Mamá, monta, venga, vamos. Cago en Dios, que este tiene las dos cañas echadas, a ver si nos la va a preparar. Y va a venir los de la junta. Los de Seprona. Los de Seprona. Venga, siempre con el Seprona a vueltas. A toda hostia llegamos ya mi madre. ¿Y yo qué tal? Una cara triste. ¿Quién? ¿Tu madre? Mi padre, una cara triste. Digo, oye, dice, va a lanzar ya, lanza. Digo, ¿y mi caña? ¿Cómo es que está recogida? Nada, que cago en Dios, que me ha picado una trucha de más de 3 kilos o 4, un salto, y se ha... y me ha roto todo el puntal y todo. ¡Ah, hostia! ¡Me cago en la puta! ¡Cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Pero la tendrás que pagar! ¡Me cago en Dios! ¡Acabo de comprar el Rodani! ¡No me jodas! ¡Esta mierda que me vendéis! ¡No sé qué, no sé cuál! Digo, ¡cago en Dios! Y le veo... con un plomo de 20 gramos o 30 a fondo,
unas ramas ahí atrás, unas ortigas, y hace como tipo más ¡fran! ¡Puah! Y se le enganchó ahí, digo, ya sé cómo es fuerte la caña. Que no, 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 díselo a esos de mirar. La jodió y luego le dice mi madre, se la tienes que pagar al muchacho. Si te da igual. Bajar mucho que poco, teniendo un tramillo para pescar un poco. Ahora es cuando tiene que empezar la hora chanante. Dice alguien que no estaba entre el medio, ahora está en el medio. Joder, ahora al agua. Echamos una mosquita al agua. ¿Para qué está el agua helada, José? El lucero no tiene este agua tan helada. El lucero no tiene... ¡Ahí está! ¡Ahí está, chavales! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chavales! Sí, es un cacho, es un cacho. Vamos con ella. Ahí está, chavales. La primera de 2022. Viene como que ha salido del frigorífico. Ay, que no se me vaya. Mira. Mira, la falta ahí un trocito de cola. Ya le ha dado un bocado una gorda. Entonces hay que ir a por la gorda. Mira, chavales, Raúl. Arapaima. Ha sido caer. ¡Acá atrás! Mira. Upa. Ahí se piró. Bueno, aquí tenéis, ahí está la culpable, la hemos montado en el canal, Bueno, José, dale, venga, que donde hay una hay más, tú no sufras, yo digo, ya se ha enganchado, no, he notado que ha picado bien, pero hostia, no esperaba, sí, bueno, hemos librado, en aguas un poco más blandinas, claro. Te llaman el electricista a ti, ¿no? No, pero no. José el electricista, porque vas tirando plomos. Mira la paima cómo ha venido. Ha olido la sangre ya. Ya está subiendo las aguas. He lanzado y no he visto ni dónde ha caído. Ha olido sangre a la paima ahí. Ha olido sangre. Venga, la siguiente echada trincáis una vosotros. Venga, Raúl, pasa para acá. No, vas a hacer bajo. José, ponte detrás de Moru. Déjame aquí ahí. Deja de pegar tirones. Ponte ahí detrás de Moru y tirad por delante mío. Voy yo detrás. Tengo un tirón cuando lo voy a sacar. Que le tienes lleno nudos ya. Primera vez. Da igual. Pa' aquí, vale. Arapaima. ¡Vamos! ¡Vamos! Furiosos de la pesca, os voy a llamar los furiosos de la pesca, a los del canal, sí señor. Voy a copiar la idea. A mí llévame otra vez al Seúl. Los furiosos de la pesca, hemos estado almorzando. Y ahí los tenéis, a los tres, mirad, esto parece la apertura de la veda. Ahí lo tenéis. Yo acabo de llegar ahora, son la 1:30 y digo, ¿dónde la he hecho yo? Si esto está lleno de gente. Vámonos para arriba. Mira, José no hace más que clavar en falso. Yo creo que vas un poco pasado de peso. ¡Qué pasada tú! Vaya estampa. Veo esto yo cuando voy al río y se me caen las lágrimas. Tengo que marchar para otro lado. ¡Dios! ¡Cómo entró la primera! ¡Vamos, chavalote! Es un crash. Bueno, ahora mismo estamos dos a ninfa, uno a tándem y otro a mosca. ¿A todo? Estamos dándole a todo. Pues ahí enfrente cubre poco porque pego abajo. Yo creo que vamos mejor por aquí, por esta orilla, y salimos ahí arriba. Vamos, a ver. Venga, Raulillo, pesca todo eso bien, a ver si... Si clavas algo, avísame, no la metas a la sacadera, que es que tú eres competitivo hasta la médula, y la metes a la sacadera echando hostias y no me dejas ni un plano para grabarte. Ah, ¿la tiene? Mírala, le he grabado en directo. Venga, bien, chaval. Peléala, sí, señor. En directo, chavales. Ahí lo tenéis, Arapaima, pero mírame, no te des la vuelta. Así, joder. Arapaima, es guapa encima, ¿eh? Pues no la obligues, no la obligues, no tengas prisa. Tranquilo, él se pone ahí. Fíjale, Arapaima, mi tía. Venga, agáchate, cabrón. Está robada, no vale. Sí, señor.
Sí, señor. Sí, señor, te di la ninfa, ¿eh? No, he puesto la... Encima grabándote, chaval. Mira, mira qué trucha más curiosa. Mira qué guapina, ¿eh? A ver. Se soltará. Levanta un poco la trucha o tal, por verla. A ver. Puse una de las de... A ver, a ver. Bien, bien. Venga, venga, desanzuélala, desanzuélala. Venga. Sí, señor. José. Al final paga José la ronda. Bueno. Pero espera. Cógela y ponla ahí, que la vea yo, hombre. ¿Dónde? Mayor, ¿eh? Cógela y suéltala por aquí, donde la vea yo. Vale. Ahí donde ese solillo, mira. Ahí, vale. Sí. Está mayor, ¿eh? Venga, ahí, ahí, perfecta. A ver. Dale. Ahí. Mírala, mira. ¡Era paima, veitía! Ahora solo quedas tú y Moru, que va a trincar a mosca. Es que encima le estoy diciendo, estoy ahí. Blas, de repente estás machacando y ya. Venga, Raúl, saca una, ¿qué tal? No sé qué. Y le veo que hace. Y se queda parado y cuando lo ha notado dice, ¡ahí está! ¿Pero has visto que esto que ha hecho con la mano? Sí. Le tengo grabado a la paima. Cago en Dios. Bueno, chicos, aquí tenemos cortesía de José, un termo que nos ha traído. Vacío. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hueco y ya está! Esto es alta tecnología. ¡Dios! Este ha echado pocos caldos, ¿eh? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Pocos caldos ha echado este. Es de tres cuartos, así que como llegues el orden... Vamos a brindar por 2022, hombre. Para que no hay quien meta el morro ahí. ¡Buen Dios tú! El Narcea nos gusta, ¿eh? ¡Eh! A sus pies y no le olen. Te mete el morro ya. Se ha atrevido. ¿Dónde lo has calentado? Que esto es quema de más. Joder, yo he probado un poco. ¿Pero a qué hora has calentado esto? Bueno, Raúl, ¿cómo ves el día? De momento está duro, pero bueno, oye, por lo menos hemos sacado una cada uno. Hemos logrado librar, pero sí, vamos, está duro, hace mucho frío. Hace mucho frío y ya está. Las heladas que ha metido. Bueno, es normal. 7, 8 grados, 6, 7, 8 grados bajo cero. Las 11 de la mañana y teníamos temperatura exterior 2 grados. O menos. Entonces, ¿qué esperamos? O cero. Ha salido el solillo, parece que hace bueno, pero, nada. Está duro. Nada. Así si que sale, nada, si vamos sale. A... Si sale alguna, vamos bien. Mira, alguna mosca se ve por ahí, pero... Nada. Pero nada, eso nada. Vamos a ver si tenemos la suerte de toparnos una. O igual se ceba alguna y la podremos lanzar. Bah, no lo creo, que se cebe. Yo aquí tengo la caña, por si acaso. Vamos a tirar esto de aquí a ver si hay suerte, venga. Vale. Vamos a ver. No te creas que aquí hay mucho espacio. Sí, sí, aquí mismo. Sí, puede estar por ahí en medio. Mejor que escondida está en el medio. Bueno, pues ya damos la jornada por concluida. Aquí está Moru. Aquí están todos, mira. Ahí no tenéis. No podía hacer más. Arapaima, gasolinas. Mira qué buena. ¿Eh? Y que nada. Esto es para lo que ha dado. No ha dado para más. Ha triunfado la ninfa. Así que bueno, otro día venimos. Mira, me gusta la pinza de Moru. Lleva ahí el Amadú. Buena, ¿eh? El Amadú. ¿Eh? Pues vienen las tarjetas de los pedidos. Pues nada, venga. ¡Hala, despediros! ¡Furiosos de la pesca! A la próxima. ¡Hasta luego! Sí, ahora con el silencio mirará. Pillarlas ahí de bando. Duerme la bestia que llevas dentro, mira. Se incorpora.